Buenos días, chicos. Estamos en la semana 12 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es miércoles 30 de junio y vamos a trabajar el área de comunicación. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además, recuerda que es fundamental el uso de dos mascarillas y nuestro protector facial. Estamos en 1, 2, 3. Es importante recordar que nuestra experiencia de aprendizaje lleva por nombre Conocernos para convivir. Y esta semana ha sido denominada Organizo y comparto mi propuesta. Materiales necesitaremos para el día de hoy: hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Muy bien, y llegamos a nuestra actividad del día de hoy que lleva por nombre Comparto mi propuesta. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta para el día de hoy es sustentar la elaboración de mi propuesta con los trabajos desarrollados durante las actividades en las que participé. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ahora que ya tienes tu propuesta de actividades, prepárate para compartirla con tu profesora o tu profesor. Podrás llevarla a cabo a través de una exposición en video, un audio o un texto escrito. Como ves, en esta propuesta que has planteado hay actividades muy creativas, tales como juegos, costumbres, saberes, que cada uno trae consigo de su lugar de origen. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, iniciamos. Hoy grabarás o escribirás con ayuda de tus familiares la exposición de tu propuesta. Organiza tus ideas a fin que puedas explicar cada actividad sugerida. A continuación, te presento una propuesta de presentación para tu propuesta de actividades. ¿Para qué realizarás tu presentación? ¿Para qué la realizarás? Muy bien, para promover el respeto a las diferencias y mejorar la convivencia entre las personas de diferentes culturas. ¿A quiénes estará dirigida tu presentación? ¿A quiénes creen, chicos? Sí, muy bien. A mi profesora o profesor, a mis amigos y amigas y a mi familia. Ahora, ¿cómo expondrás tu presentación? ¿Cómo la expondrás? Sí, muy bien, a través de un video, un audio o un texto describiendo brevemente cada una de las actividades con un lenguaje claro y sencillo. Ahora, organiza tus ideas para tu presentación. ¿Cómo iniciaré la presentación de mi propuesta de actividades? ¿Cómo lo haré? Muy bien, vamos y empezamos. Saluda al público y preséntate brevemente. Puedes utilizar un discurso corto como este. A continuación lo voy a colocar, lo leeré y también lo vamos a escuchar. Hoy vengo a compartir con ustedes una propuesta de actividades que promueven la convivencia armoniosa entre las niñas y los niños de diferentes lugares. Hoy voy a compartir con ustedes una Muy bien, ahora organiza tus ideas. Seguimos.
¿Cómo explicaré las actividades que seleccioné para mi presentación? Es decir, vas a explicar. ¿En qué consiste cada actividad de tu propuesta y por qué consideras que es necesaria para promover la convivencia armoniosa entre las niñas y los niños de diferentes lugares? Es decir, ¿en qué tú te basas para decir que esta actividad es necesaria e importante? Ahora, otra idea para organizar tu presentación es ¿cómo terminaré la presentación de mi propuesta de actividades? Esta parte es muy importante porque vas a cerrar tu presentación, es decir, vas a cerrar la presentación de tu propuesta agradeciendo al público por la atención prestada y explicando las razones por las que es importante respetar a todas las personas sin importar de dónde vengan. Para el cierre de tu presentación puedes usar diferentes expresiones como para terminar, por último, finalmente, u otras que tú consideres que son necesarias. Ahora, seguimos. Recuerda, tu propuesta será reunida con las propuestas de tus compañeras y compañeros para que cuando regresen a la escuela, juntas o juntos, acuerden cuáles pondrán en práctica. Ahora, puedes realizar un ensayo previo a tu presentación ante los integrantes de tu familia y a partir de ello pedirle algunas sugerencias para mejorarla. Es decir, que vamos primero a practicar delante de ellos. Ellos nos escucharán y nos dirán en qué podemos mejorar para que nuestra presentación salga excelente. Ahora, recuerda tener en cuenta estas recomendaciones durante tu presentación. La primera, expresa tus ideas con claridad. La segunda, utiliza en tu presentación imágenes, dibujos o recursos de otros trabajos que faciliten la comprensión del tema. Evita salir del tema, es decir, concéntrate en lo que trata tu presentación. Presenta las razones que expliquen la importancia de cada actividad propuesta. Indica cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada actividad cuando retornen a la escuela. Muy bien, yo sé que lo estás haciendo muy bien. Ahora, inicia la presentación de tu propuesta. Recuerda que puede ser de forma oral o escrita. Sigue los pasos según la planificación que tú hiciste. Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de respetar a todas las personas sin importar de dónde provengan y lo beneficioso que es aprender sobre su cultura y compartir la nuestra. Ahora, luego de concluir tu presentación, es momento de que reflexiones con tu familia acerca de esta. Puedes ayudarte de las siguientes preguntas. La primera, ¿qué les pareció mi presentación? En este momento, ellos te comentarán cómo les ha parecido. Así que pregúntale a tus familiares. ¿En qué podría mejorar? De repente, algunos te dirán que puedes mejorar la utilización de algunas imágenes para exponer. ¿Creen que las actividades que propuse contribuirán en la convivencia armoniosa en el aula y la escuela? Muy bien, pregúntale a tu familiar y a partir de sus respuestas, tú reflexionarás. Muy bien, y con esto hemos concluido la actividad del día de hoy.
Es momento de realizar nuestra evaluación de aprendizajes. Empezamos. Expliqué razones que sustentan la importancia de cada actividad propuesta para una convivencia armoniosa. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Propuse cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada actividad cuando se retorne a la escuela. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y con esta actividad hemos concluido el día de hoy. Cuídense, nos vemos el día de mañana.